Toca el varón atrás para el polaco Nosowiski. Nosowiski al círculo central, le queda algo corto. Pelea con pena. Recupera la pelota nuevamente el jugador Almada. Ahora para el cone. Empieza a correr sobre la izquierda. Levanta la vista. Tira sobre el punto del penal donde está bien colocado el número 10, Fernando Méndez. Se queda con la pelota Méndez. Lo persigue a cara de perro. Jugador de Mar de Fondo. Creo que es Núñez. No lo consigue. Toca atrás. Tira el gol Medina. Tira un rebote. ¡Gol! ¡Gol! Halcones de Sebastián Medina, el número 23, el hombre de la bocha calva, tiró un rebote, lo dejaron medio solo y después le hizo como una picada media rara al arquero Messner y terminó metiéndose en el trampero. A los 15 minutos exactos del primer tiempo había empezado mejor Mar de Fondo, pero los aviones subieron. Vio que decía Edison que eran de los aviones de los aliados, se aliaron en esa. Y Sebastián Medina al 23 a los 15 pone el primero. Todo puede cambiar. Ganan los Halcones por 1-0. Gol muy festejado por la tribuna de Halcones que está acá mismo, debajo de la cabina de transmisión. Tordo. Sorpresa aquí en De La Valle porque, claro, muchos pensaban, bueno, por lo que es la tabla. Exacto, y el fútbol es eso, es efectividad. No, pero Mar de Fondo no se rinde, porque están las lonjas de Palermo que quieren sonar fuerte sobre el final. Pelota larga, cabezazo otra vez de pena. ¡Gol! ¡Gol de Mar de Fondo! Le decíamos, las lonjas querían sonar sobre el final. Vino el centro y el cabezazo de Fernando Pena, que pone el gol del empate que estaba buscando del segundo tiempo el Marde. Y a tiempo, 39 minutos del segundo tiempo, empató Penas de cabeza. 1-1 Halcones con Mar de Fondo. Ahora todo puede cambiar. Vamos a tener un final electrizante en el De La Valle, Tordo. Ah, sí. Ahora pues, todo puede cambiar porque el viento en la camiseta la tiene Mar de Fondo. Evidentemente. Era acá sí que el gol es el gran cambio táctico que hay en el partido. Después de este gol, es evidentemente, anímicamente, los Halcones va a caer y Mar de Fondo, si aprovecha, puede pasar a ganar.